¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén, pero que muy bien, aunque no los conozco realmente. Pues el día de ayer vimos cómo hacer el cambio para que en lugar de que se guarde el detalle de la venta en JSON, o sea, los productos que traen una venta, la información de una venta que viene siendo la cantidad, descripción, total, unidad, etcétera, pues lo guardamos en otra tabla. Así es como se debe de guardar y ya muchos me lo habían pedido cómo hacerlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quedó pendiente al momento de actualizar una venta. Por ejemplo, ayer nomás modificamos para que nos trajera, nos mostrara al modificar los datos pues de la venta en sí, pero no hicimos lo de guardar. Así que nos metemos al fuente, nos vamos al NetBeans y vamos a hacer el cambio. Igual vamos a iniciar el SAM. Creo que ya se ha iniciado. Ya debe estar iniciado aquí el SAM, pero vamos calando. Ahí está. Ok, vamos a cerrar lo que no ocupemos y el que vamos a necesitar es ventas controlador. Aquí pues ya está esta parte que es la de, a ver, déjenme agarrar un teclado, ahí está. Esta parte que es la de crear venta ya está lista, pero es cuando es una venta nueva. ¿Qué falta? Falta al momento de actualizar venta. Por aquí abajo debe de estar el actualizar venta, editar venta. Esto es cuando abrimos una venta que ya está hecha y la editamos. Pues primero nos trae la venta y aquí está la lista de productos. Pero este vendría siendo la lista de productos que está en el ¿cómo se llama? El que nos trae ya el que modificamos. Aquí viene otro. Aquí pues como que checa si cambió un producto, si es diferente en algo. Vamos a leerlo. Dice que si es una venta, pues va a checar todo esto, va a traer productos, nuevas ventas, nuevo stock, cosas que ya a nosotros no nos va a interesar y va a actualizar el producto que vendría siendo el stock. Pero nosotros no lo vamos a hacer así. En un futuro vamos a tener una tabla de sal y otro de tablas de inventarios también, ya un poco mejor, pero bien, no lo vamos a agarrar de aquí. Vamos a irnos al final. Esto que haga lo que tenga que hacer, no nos interesa. Aquí actualizando el cliente, y aquí, como pueden ver, actualiza el editar venta y mete aquí los productos, la lista de productos. Entonces, aquí tenemos que hacer lo mismo. Hicimos en el guardar venta, tenemos que insertar lo que viene siendo pues el detalle de la venta, pero primero tenemos que eliminarlo. Aquí tenemos ya una variable donde está la venta, lista producto, ventas, tabla ventas, traer venta. Aquí ese traer venta ya nos trae todos los datos. Así que primero lo que tenemos que hacer aquí, si ya editó la venta, ok, editó, no hay problema. Lo que tenemos que hacer es, primero que nada, elimina detalle venta. Esto va a ser igual a modelo ventas detalle, eliminar, y aquí traer venta, le mandamos el ID y listo. Ahora vamos a insertar pues esta lista de productos. Bueno, aquí ya realmente es un JSON. Es un JSON. De hecho, pueden convivir de las dos formas en las que están. Para no batallar tanto, vamos a traernos aquí el cómo, no, cómo guardamos aquí el detalle de la venta, que sería este. Le damos copiar. Así ya no tenemos que escribir tanto. Y nos vamos al editar venta. Y lo ponemos aquí mismo. Pero hay un detalle. Aquí está lista de productos, pero ya está encriptado. Perdón, ya está codificado en JSON. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer esto. Bien, 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 bien. Entonces lo vamos a convertir en una variable. Vamos a acomodar todo que se vea bien. Ahí está. Productos, detalle, guardar. Va a ser igual a esta variable que está aquí. JSON decode, ah, caray, le ponemos la variable que se va a guardar en. Pasó aquí, no se copia bien esta onda. Ahí está. ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Ah, ya se había puesto bien. Y le ponemos aquí true. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace esto? El JSON, si es asociativo, pues no me acuerdo qué es, pero es como me funciona. Entonces, nos vamos aquí, JSON decode, productos, aquí no hay ni un error, al parecer no. Y aquí le hacemos el for each. Ya para entonces se habrá eliminado la venta. Y aquí no vamos a eliminar la venta porque si se elimina la venta, pues ya se borra todo. No vamos a poder recuperar. Mínimo, ya tenemos en una variable de cómo se llama en JSON, por si no se guarda bien en detalle.
aunque no es lo más correcto. Lo más correcto es que usemos transacciones. Ya luego les voy a mostrar cómo usarlo. Lo que vamos a hacer es dejarlo en blanco y listo. Ahí ya se debe de guardar, aunque vamos a ver si se guarda correctamente. Vamos a pausarlo aquí, corremos el programa, entonces se abrió. Bien, al parecer no me abrió el explorador. Bueno, ahí lo está abriendo ya. Ok, nos vamos a administrar venta. El día de ayer hicimos una venta aquí. Es esta, la hicimos el día 28, aunque se ve muy chico aquí. Ahí se ve ya más, un poquito mejor para ustedes. Vamos a editar. Ah, no me está trayendo la cosa esa. Pero bien, vamos a editarlo, vamos a ponerle un peso. Ahí está, le damos, seleccionamos el método de pago. Aunque esto ya no debería funcionar, no debería de salir esto ya, pero luego lo quitamos. Guardamos y aquí pues ya estamos en, ya entró la parte que modificamos. Vamos a correrlo paso a paso para que vean ustedes cómo funciona. Aquí ya está la variable, el arreglo de los que vamos a guardar y ahí va a insertar. Si se dan cuenta, aquí algo anda mal, no está el ID de venta. Aquí vamos a ponerle traer venta y pues ahí va a traer el ID y ya pues todo eso lo va a guardar mal. No sé por qué entro aquí a crear cliente, pero bueno, sí sé, pero no les voy a decir. Ok, otra vez nos vamos aquí a guardar cero, guardar cambio. Ah, caray, no está poniendo el ID de venta. ID de vendedor, ID. Bien, lo vamos a tomar de aquí. Ahí debe de traerlo, pero para entonces ya me hizo un cochinero en él. Ya guardamos, entonces. Caray, qué desmadre hice. Cargamos de nuevo, le ponemos uno, activo. Y vamos a ver si ahora. Ay, no, ahí estaba bien. Era aquí, datos. Bien, por lo menos lo guardo. Vamos a ponerle 11, efectivo, 0. Le damos guardar otra vez. Y vamos a ver si le guardó aquí bien si le mete bien el ID de venta. Esta es clave que pues meta este dato. Y ahí está, ya le metió el 544. Y ya pues lo demás también los debe de meter. Y ahí está. Y ya, ahí guardo perfectamente. Ahora si revisamos aquí en ventas detalle, que no lo guardo. ID de venta 935. Aquí está, 534, son dos archivos. Aquí está como uno, cantidad. Y este 3 que modificamos con un peso y lo dejo en 3 pesos. Y ahí está, lo está guardando correctamente. Y bien, ahorita pues se preguntarán ustedes cómo fue que me trajo bien aquí los productos. Si borramos el detalle, bien, pues sí lo trajo correctamente porque en caso de que no exista en el detalle, que existan cero registros, lo que va a hacer lo va a leer del JSON, o sea, se guarda doble. Pudiera ser por seguridad que se guarde, sí, mejor, yo pienso, no sé, por si se borre de acá, no le veo mal de momento. Y ahí está, amigos. No sé si tengan alguna duda, vamos a entrar a ver si tienen algunas dudas ahí ustedes. Vamos a entrar aquí a la edición. Ah, oh, caray, ¿qué es eso? Y bien, amigos, de momento, pues no hay ni una duda. Como extra, lo que vamos a hacer es aquí un pequeño cambio. Vamos a poner este archivo de configuración. Lo vamos a dejar una ruta atrás de SAM. Por ejemplo, vamos a ver si me permite entrar aquí ¿cómo se dice? Como administrador o como superusuario al explorador de archivos. Vamos, claro, no me acuerdo cuál es el código, pero ahorita lo encuentro. Caray, no lo encuentro. A ver, mientras los voy a poner aquí ustedes aquí.
no me acordaba que estaba corriendo el programa, lo estaba corriendo directamente con el PHP, así que no ocupamos abrir el SAM. Nos vamos a ir aquí, carpeta personal, GitHub, y justo aquí vamos a copiar el archivo de configuración. O lo podemos poner aquí en carpeta personal para hacer la prueba. Bueno, lo corté. No se trata de cortarlo y pegarlo, se trata de copiarlo solamente. Y aquí vamos a hacer un cambio, que esto lo que nos va a permitir es no, al hacer una actualización desde el GitHub o GitLab, que no nos cambie las variables que tenemos ya predefinidas y que no estén las variables en HTDoc, que estén en otra carpeta que no sea pública. Lo primero que tenemos que hacer es si file-exics y le ponemos punto 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 slash y pues le ponemos el nombre de este archivo configuración.php, si es que existe. Hasta aquí dejamos el código, return le ponemos y le vamos a poner include-ons pues esta ruta. Y listo. Y así, pues, aunque nosotros actualicemos y se modifique este archivo, tenga otra ruta, si nosotros ya tenemos otro archivo de configuración fuera del proyecto, pues ya nos va a cargar el está por fuera. Si no existe, pues igual va a tomar estas variables. Por ejemplo, ahorita, pues, si existe, si va a entrar aquí, corremos el programa, aquí pues va a buscar, dice que existe, si existe lo incluye y ahí termina el programa. A lo mejor no le hayan ustedes sentido, pero también existe lo que se llaman los archivos .env, E-V-N, o E-N-V, no me recuerdo. Luego veremos algo sobre eso. Y bien amigos, pues sería todo, nos vemos, espero que les sirva un poco este video, les dejo los archivos ahí en Patreon y hasta la próxima. Adiós y suerte.